es Papaya TV. El estilo fresh. VIP en la casa. ¿Qué onda, Rosa? Tú no te pareces al VIP, güey. VIP tiene bigote y toda la cosa. Es ¿qué pasó? Ahora vengo disfrazado de niño, güey. Le pusieron la cara de nalga hoy. Me das miedo. Me das. ¿Se ve bien, no? I look about 10 years younger. Anyways, ¿por qué no tienes bigote? Es que hice una promesa de que if the Niners would keep winning, que I was going to stay. Y the Niners been winning, so salud para todos mis Niners fans. Yeah, baby. The only one who lost was you, your mustache. No! Yeah. Anyways, man, tenemos, this episode is full of surprises. Off the hook, man. Yes, sir. Tenemos nada menos que el baile de la empresa Valdivia. El baile de la Arrolladora, Montes, Horóscopos, North Cali. Everybody was there, man. Cerraron las puertas temprano. If you weren't there, you missed out, porque estaba hasta la madre, compadre. Bien chingón. Tenemos un clip de ahí ¿De quién, de la presentación de nada más que Norca. ¡Está bien! Que me siga la tambora. ¿Qué tal con piecita? Que me toquen el que linde. Después el bien perdido y por último el bonito. De que nos unamos los michoacanos, los jaliscienses, de Durango, de toda la raza, porque somos mexicanos. Y Guanajuato también. ¡Ah, caray! ¡Arriba, Guanajuato! Se me hace que la riñé hace ratito. ¡Pero arriba, México! Que me siga la tambora. Que me toquen el que linde, después el niño perdido y por último el toito, pa' que vean cómo le brinco. ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Esa mano arriba! ¡Eh! ¡Brincando! ¡Y brincando! ¡Y brincando! ¡Y brincando! ¡Y brincando! ¡Y ay, ay, ay! Dude, you guys get down, man. Pues si no sabía, mi compa acá, el estilo fresh es también parte. Y bueno, es el mero chingón de North Cali. Pues amantes. Uno de los fundadores ahí. No te hagas, güey. Eres el más pesado. ¿Dónde andábamos, Rado? Mira, ¿dónde me trajiste hoy? Andamos aquí en Oaxaca. Andamos en Los Adobes. Los Adobes, taquería. Barn Grill, man. Oye, Barn Grill. Barn Grill para los gabachos. Pero this is taquería, restaurante. It's a cracking place to come and get your beers on. You can watch TV. Plasma's everything, coming in pretty soon. Full. Le got the bar, toda la chela que uno quiera. Y la comida está buena, güey. Ahorita me voy a poner pedo, güey. Saco. Anyways, man, aquí en el mismo, ¿en dónde estamos? Estamos en el Country Club Boulevard, Simón. Nada más y nada menos, el piso de arriba tenemos a los compas de Street Wise Wireless. Eliel y Junior. Mi compa Junior. Shout out to my boy Junior, my boy Eliel, streetwisewireless.com. You need your phone unlocked. I'm not even going to say all that. They can do all this. How about we check them out, man? Let's check them out.
Gracias de nuevo aquí el VIP de Papaya TV. Estamos hoy aquí en la ciudad de Stockton con mi compas de Streetwise. Compa, ¿cómo se llama? Mi nombre es Elier, brother. Elier Marcos, mucho gusto. Your name? Junior. Junior. Streetwise, where's the name come from? Streetwise, just made it up. Obviously, because you're streetwise. Correct. Good stuff. What do you guys offer? What kind of service do you guys do here? We do metro flashing. Metro flashing, okay. Yep. We do unlocking. We do iPhone repair. What's unlocking? What is that? Unlocking, basically unlocking your AT&T and T-Mobile phones to any carrier. Oh, wow, okay. So you can switch over from AT&T to any other company that's cheaper. Obviously, yes, that's where you want to do it. Yes. All right, cool. Cool stuff. All right. What else do you guys do here? Metro Flash. Basically, you get a Sprint or Verizon phone, and we unlock all the features to Metro, full working web, picture messaging. So you get all that for a lot cheaper. Yes. You guys do that. Okay. $40 a month. Yes, have also Spanish, right? Because our show is watched. No, nomás en inglés, también en español, y todo en español. Ya, también hablo español. Okay. También tiene ayuda aquí. Los ayudamos en español también. Okay. Ofrecemos, lo que ofrecemos aquí es mayormente lo que es el Unlock. El Unlock, ofrecemos el flashing también. Ok, para teléfonos que son de Verizon. ¿Quieres explicar un poco lo que es el unlocking o el flashing? Porque okay, yo la verdad no sé lo que es eso. Ok, el flashing consiste en esto. Si tú tienes tu teléfono de Sprint o Verizon, ok, y esas compañías ya ves que salen muy caros a veces, claro, para mantener $100 para arriba, mucho dinero, ahorita no hay feria. Exactamente, eso lo podemos cambiar y lo podemos hacer a Metro. Ok, funcionando con todas las aplicaciones. Entonces, puedes tener un teléfono que sea smartphone y lo puedo convertir a Metro. Correcto. Y pagar $40 al mes. Correcto. Chingón, tener, compa, los mejores teléfonos, que órale, son como ejemplo el Evo, tenemos los Motorola, cualquier Droid, tenemos el Epic, los 4G. Todo eso solo te puedes convertir a Metro también. Todos estos, por solo $40. Primo, tiene que pagar ya 100 bolas por un teléfono chingón, lo puede comprar aquí con Streetwise y le mete Metro. Chingón. Ya. También ofrecemos el servicio, por ejemplo, si tienes un teléfono T-Mobile o AT&T y también estás cansado de pagar pues altos precios, lo podemos cambiar a una compañía. Tenemos compañías diferentes, más económicas, exactamente, que trabajan como Metro, pero el internet es mucho más rápido. Eso solo es para más rápido que Metro. Más rápido que Metro. Yeah. Trabaja el 3G. Okay. Básicamente el 3G y puede trabajar el 4G. ¿Y eso pagas cuánto? Empiezan los planes desde $40, baratísimo, hasta $50 en esos teléfonos al mes. No hay contrato, no hay nada y funciona bien. Perrón. Okay. Entonces, también los iPhone los reparan, ¿verdad? Hacen sí, de tengo iPhone. Reparaciones de iPhone, el iPhone, el 3G, 3GS, de screens. Todo esto te hacemos reparación. Y servicio de Boost Mobile. Tenemos el servicio, estamos ofreciendo el servicio de Boost Mobile también. Para la gente que ya ves que el walkie talkie les gusta y claro, no quieren dejarlo. Órale. So, tienen esa opción. Para todos los chacos mafiosos que les gusta el walkie talkie como a mí. Exacto. Vale, pues ¿dónde están ubicados? ¿En qué calle están? ¿Dónde estamos? En Stockton, en el 2714 de la Country Club. Ok. Estamos en el parqueadero de la Big Lots. Vale, chido. Big Lots, aquí pueden venir a agarrar un teléfono y dar al Big Lots a comprar el mercado. Exactamente. ¿El número de teléfono cuál es? El número de teléfono es el 209-466-9493. Y también para español pueden hablar al 209-430-5819. Doble teléfono, en inglés y en español. ¿Do you guys have a website? Yeah, it's streetwisewireless.com. Streetwise, and it's wise with a Z. Yeah, right? Make sure you get this right. Wise with a Z. Streetwisewireless.com? Yes. Okay, you want to give out the phone number, your address? Yeah, the address is 2714 Country Club Boulevard, Stockton, California, 95204. Awesome. We're right next to Big Lot Shopping Center. And so you said you guys also fix iPhones. So if my iPhone cracks, you guys can fix it. Yes, that's correct. Someone told me you guys could even alter iPhones and put like color screens. Yeah, we could do colors. Do you have one where you can see? Yeah. Hola, compa, que es que puede hacer los iPhones y cambiarle la pantalla. Yo quiero ver si se puede hacer eso. Eso se llaman las transformaciones. Vamos eso para acá. Podemos hacer también. Ok, aquí si te puedes fijar, tenemos el iPhone, el 4 normalmente viene negro. Ajá. Ok, viene en blanco también, pero es más caro y claro, hay gente que lo quiere cambiar. Y ustedes le cambian esto. Exactamente, lo podemos hacer tanto ya sea para blanco, rojo, azul, diferentes colores. Qué chido. Okay, we basically just changed the face on the back.
So this is custom work that you guys do here. Yeah. At Streetwise. Yeah. We could change it to any color, black, red, pink. Wow. Whatever color. Yeah, pink, eh? All right, my favorite color. It's my favorite color. LEM, yes, could even switch up your iPhones, your the case you want to pimp it out. You could do it here at Streetwise. The phone number here. 209-466-9493. So it's 466-WISE. 466-WISE. Su primo, su servidor, VIP, es papá y te doy con mis compas de Streetwise. Fierro, compa. I need my phone repaired, man. I got a cracked screen, man. He was looking at it too hard. No, you looked at it too hard. You sat on it right now, and now look what happened. VIP se sentó en el celular, ahora ocupo que los compas de Street Wireless me lo arreglen. Hey, aparte de eso. Pero lo voy a cambiar de color, güey. Yeah, change the colors on the iPhone. Pink. I gotta go with the pink one, man. He's gonna get pink. My favorite color. Burgundy or red or a ver qué va. Color verde. 49er color. Yeah. Un color café, color caca. Color. pistacho. Anyways, man, queremos que sigan mandando su funny clip of the week. Simón. Vamos a aprender a hablar inglés. ¿Qué, güey? Hoy tenemos un video que la abuelita de no sé quién. No digas, que nos va a enseñar a hablar inglés, viejo. No digas de que, tú se ocupas. Ya ocupo. I speak it very good. Anyways, let's check out a funny clip of the week. Guerrero. ¿Cómo empieza? I want to be with you alone anytime you want. You grow me stuff for fuck you. You want fate to learn is other. Bleeder. Bitch. Thank you very much. I love you. Come on, baby. Tal me sé muchísimo. ¿Azúcar? Azúcar, sugar, café, coffee. Mamá. Father, uh-huh. Gallina, chicken, gallo, gen, lápiz, pencil, pluma, pluma, pen, pendejo. Ay, ¡la abuelita! I speak English now. Ya hablo inglés. Cuervo, zero stone, ni inglés sin barreras. Yeah, no, grandma's no. Alto, ¿eh? Grandma's sin barreras. Hey, grandma sin barreras. Damn, grandma sin calzones. Keep it down, I don't want to say that, I'm sorry. Yeah, sorry. I hope she has calzones. No, calzones. Un diaper, güey. Anyways, that's la abuelita, ¿verdad? No querías decir. Es la abuelita VIP. La abuelita, no se crea. Sangrona la cabrona. Sí, maldita la cabrona. Pero she talks good y habla bien en inglés. Sí, no. She talks good in English. Para abuelita. Salud, abuelita. Grandma, love you. Anyways, man. ¿Qué onda con las chicas de horóscopos de Durango? ¿Cuál te gusta más a ti, güey? La neta, güey. Las dos. Sí, güey, a mí me gusta la güera, güey. La güera. Sí, todo el mundo le gusta que la güera. Ay, la güera. La morena. Güera, si me muero, ¿quién te encuera? ¡Ay! Sobran como 2,000 calores que la encueren. No, se tocaron bien chido. Siempre se avientan bien las morras. Pero la neta, tenemos una entrevista bien, bien, bien atrevidota, ¿eh? ¿Sabes qué? Te aventaste, güey. Bien atrevida. Te aventaste un 10. Let's not ruin it, let's check it out, man. Seguimos aquí los Papaya TV. Y nada más y nada menos con la güera y la morena. Ah, caray, no, I'm confused, right? I'm confused. What is you can be confused about? I'm blessed. Puro es papaya. Puro es papaya, that's right. La güera y la morena. Anyways, we have a whole bunch of people that send us things on Facebook. Y quieren un 360 of you. Let's see, let's start. Woo! A ver, damn. 69 is what's next, but we're going to turn the cameras off for all that. No, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy contento de estar aquí. Thank you very much for all the apoyo, and we're very, like, really happy because everybody was like, yeah! So, gracias. Puras porras, puras porras. Sí, sí, sí. ¿Qué onda con el duranguense? A ver, platícanos, ¿qué está pasando? Pues ahí estamos tocándolo todavía. Sigue. Yeah, we're still there. Mitad duranguense, mitad banda. Mitad banda, así ¿cómo como estás arrando? Es un 2x1 para toda la gente. O sea que es como un estilo, ¿qué? Es a 2x1. Two for one, two for one. Y las, pero las pagan igual.
Claro que sí. ¿Qué onda? Hay que cobrar más, ¿no? Porque están agarrando los duranguenses y están agarrando los de banda. Bueno, entonces estamos agarrando a ti sus pocas. La neta, a lo mejor de manager yo la puedo hacer, ¿no? A lo mejor, ¿qué dice el público? Yo no sé, a lo mejor ya estaba. No, ya ves, no, ¿para qué quiero amigos, Ira? Imagínate. Puro con los papayes. Puro papayes. A ver, ¿qué onda? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si se acaba la cantada, todo esto, ¿qué nos vamos a dedicar a hacer? No se acaba. La gente, todo el mundo canta, siempre bueno, van a estar cantando. Sí, pero un día ya tú ya no quieres cantar. No, yo sí quiero cantar. Tú, 50 años no le haces. Tú quieres que no cante, ¿verdad? No. ¿Quieres cantar? No, yo. ¿Quieres cantar? Yo no quiero que cante. ¿Qué vamos a hacer el día que se retire? Madonna tiene 50 y está cantando todavía y haciendo... Paquita. Paquita still singing. So. That's awesome. I love Paquita. El guardia también, man. She got it going on, too. Hola, señor. No, one is dead. One passed away, man. Oye, decían que tenían unas broncas con Jane Rivera. No sé si sea cierto. Nos dijeron a nosotros, un Facebook. Que pregúntales qué traen con eso de Jane Rivera. Nada. ¿Qué ver? Chismoso, nada. No, la gente es chismosa. Me platican los chismos a mí. Tú eres chismoso. Yo soy chismoso. Por eso estoy chismeando a ustedes. No, nos llevamos bien con todo el mundo. No tenemos problemas con nadie. Estamos muy contentos porque trabajamos muy a gusto. Bueno, yo puedo pensar en alguien que no me cae muy bien. ¿Quién? No lo voy a decir. Graciela Beltrán. No es mujer. Graciela Beltrán es hombre, ya salieron por ahí. ¿Qué onda? ¿Qué broncas traen? She's not transvestite. Who said that? Tú dijiste. Who? Tú. Yo no dije. Es un chisme. Ya van a empezar los argüendes, Graciela Beltrán, yo no sé qué onda. I don't want to do an interview with you. Y siempre hemos sido también fans de ella desde que... Enchiladas. Dijeron que eres muy, muy fan de Gloria Trevi, incluso por eso agarraste el estilo este que trae. No. Esto fue hace como casi cuatro años atrás que me vestí de Ladybug con un tutu y dije, oh, I think I kind of like that look, so lo empecé a usar. Nada que ver con whoever. Oye, ¿qué ofertas traen por ahí de televisión o qué sé yo, magazines? Yo no sé, no nada, ni una oferta por ahí, pendiente. Fíjate que estoy ahorita. Playboy, I don't know. Why you gotta say Playboy? Playgirl? No, I can't be Playgirl. Because that's Playboy. Something, but they didn't come to our party. Nada. Estoy yo ahorita en un programa que se llama Mis Sueños Bailar. Está a través de Estrella TV para que me apoyen. Y Vicky tiene otras ofertas también. A ver, Vicky, ¿qué ofertas por ahí? ¿Qué vamos a hacer? No, bueno, yo tengo un proyecto por allá pendiente, pero hasta ahorita no puedo decir. O sea, estén al tanto. Próxima vez. Pero hay que apoyar a Marisol por lo pronto. En Estrella TV, baby. Soy muy mala para bailar, ¿qué? Pero me apoyan. ¿What? Ya, se la van a poner a bailar. Muy bueno mi bailarín. A ver, enseña unos pasitos. Unos pasitos. What do you mean? Yo no soy el que voy a ir a competir. No voy a competir, pero el de que tienen que esperar. Tienen que esperar. La raza pendiente ahí. Es de septiembre para que lo vean. Ya oyeron, bueno, algo más que le quieren decir a la raza con esta crisis, ¿qué onda? ¿Qué deben de hacer? Pues no sé, tampoco no sabemos nosotros qué hacer con esta crisis, oh my God. Pura feria, ¿no? Ahorita se llevan una billetiza. What? I really. Bueno, ya lo oyeron, aquí vamos a dejar a las chicas porque ya se tienen que ir, ¿verdad? ¿Para dónde vamos? ¿Para Los Ángeles? Para Los Ángeles, sí. Bueno, ya dijeron, ¿no? Bueno, yo voy para Miami. Un para Miami. Miami. Bueno, nos despedimos, ¿verdad? ¡Mua! Horóscopo, stop it. Oh,
chiquillas. Ay, mamacita. Un saludo para mi suegro. Para mi suegro. Don Armando. Papá, don Armando Terraza. Saludos, hijo. Lo queremos mucho. No, bien chido, Por lo tanto, mira, sí viste que se estaban enojando. Sí, es que te quedaron los chingues. Sí, oíste la güera. I don't like this interview. Dude, that was some kind of crazy questions, man, you know? This is papaya TV. Yes, too. It's papaya. You're going to do an interview with us, papaya. Y este es el rey de los papaya. You can only expect what kind of questions we're going to ask, man. So look, if you don't want us to ask you, no seas famoso, güey. Y es todo. Anyways, man, you know. Saludos, güey. Hay que mandarnos saludos, bro. Sí, no, saludos para toda la gente. Saludos para mi compa de aquí. Para Demetrio Soriano y familia. Demetrio, the best food in Stockton. Best food in cold beer. And the horchata is homemade, baby. Yo voy a venir el fin de semana para el menudazo. Tú vas a venir porque te invitó a comer gratis, güey. Este güey largo. We're running out of time, bro. We gotta go. Un saludo para toda la gente que nos está mirando. Check us out every episode on YouTube. Yep. You don't want to miss out. Facebook, man. Look us up on Facebook. Look up Streetwise Wireless on Facebook. Streetwisewireless.com. Look us up. I'm Estilo Fresh. Papaya TV. Mas Entertainment is Papaya TV. Facebook all day, man. Look Mas us up. Mas Entertainment hasn't even done an event like in 2 years. Mas Entertainment. ¿Sabes qué? I'm retired. It's all about this Papaya TV right now, man. Full of Papaya TV, compa. Oh, the quick horn. You know what? There's been some people, some girls on Facebook. Girls? Gris, Cougars. Fabiola. Cougars. Ugers. No se crean, you guys all look Cougars. Good. Un saludo para todos los amigos de Facebook. Pero por ahí una pregunta. Quieren saber. Las viejonas quieren saber. No, tú quieres saber. Despapaya TV quiere saber, güey. ¿A quién? ¿Quién disputa más el sexo oral? ¿El hombre o la mujer? Look us up on Facebook, Despapaya TV, at yahoo.com. Send us your emails. ¿Qué piensan ustedes? El que traiga la mejor respuesta se va a ganar tickets to the next big event. To my house. A las palomas, güey. Tickets a las palomas. Un pajarete por ahí. Anyway, man, we need to go. We're out of time, bro. Time to go eat. I'm hungry. Same thing, man. Ahorita. Demetrio, ¿dónde anda, vale? Niners number one, baby. Niners suck. Yeah, whatever. Anyway, you suck. Yeah, oh, no! That's Papaya TV. That's Papaya TV. Varios corridos de bravos y decididos, y yo he contribuido que estén desaparecidos. Y en verdad no son tan bravos como lo han promocionado. Y ahora ni quedan callados cuando están encañonados. ¡Ya reviento! El Señor me dio confianza y aquí no existen las fallas. Todo protege la plaza de los contras y de ratas. Ya son varios los agarras, siempre que salen, y el que quiera ya sabe, para eso no sobra el parque. ¡Cierro, compadre Tito! Y su torbellino, ¡ay, padre! ¡Ay! ¡Para vieja hueca! Y es todo, compadre Larry. Vámonos pa' Pueblos Unidos, viejo. Se lo hace un poco Mochomo. Y puro Pueblos Unidos, viejo. El hombre criado en la sierra conoce bien las praderas. Le he querido llevarme, me despierto entre las piedras. La sierra es una fortuna, también es una locura. Y yo protejo el pellejo, la vida no más ayuna. ¡Yarro! Pa'l cartel de Sinaloa, peleamos acá en Sonora. Y el señor de Navojoa es quien dirige la obra. Tengo fama de violento. Que se brinque el cerco, luego lo acobija el miedo. ¡Garro, payete! ¡Ay, padre! ¡Puro sonoro, hijo de su perra! Y no hay otro pariente pa' mujeres Culiacán. Y si no hay más, vámonos pa' Obregón, Sonora, pariente. Si la mafia fue mi escuela, conozco bien esas reglas, y esa va a ser mi bandera, en pelear hasta que muera. Jalo el cuerno, lo disfruto, pa' pelear nunca me asusto. Mi clase es 0-1, fue un placer y mucho gusto. Seguimos marcando el territorio, pariente, compatito. ¡Yárrola! ¡Puro sonoro!
a fierro a la... Y ahí le va, compa Larry Hernández, de pecho y de frente. Y aquí esperamos los contra, viejo, cuestión de que se anime. Para América.